Hola a todos, Power Kids, ¿cómo están? Aquí Sebastián Vallejo con un nuevo video reemplazando el en vivo que no hice de este día por mucho trabajo, en el cual vamos a hablar nosotros sobre cómo podemos utilizar las expresiones regulares, por ejemplo, para extraer la información que se encuentra depositada en el archivo que se envía a través de un formulario. Si ustedes han mandado archivos por formulario, se van a dar cuenta que cuando quieren extraer la información no es tan fácil de leer. Por lo tanto, vamos a ver una manera en la cual podemos extraer toda la información que se envía en el formulario para después poder generar un registro de ese archivo, ¿vale? Vamos para allá. Ok, ¿a qué me refiero con todo esto? Si se dan cuenta, este es un quiz de envíos en el cual yo quiero poner que voy a mandar una pregunta, algo bastante simple, pero lo que sí me interesa en este caso es enviar, por ejemplo, archivos, ¿no? Como tal, dentro de este formulario, pero me gustaría que una vez que el usuario mande el archivo, poder registrarlo yo en esta sección de aquí para tener una lista en la cual yo tenga los registros de la información que se me ha enviado. Esto parecía muy fácil, pero ahorita que corramos la respuesta vamos a ver que se complica un poco, ¿vale? Entonces vamos a ver una forma fácil de hacerlo. Dentro de Microsoft Flow, si se dan cuenta, yo ya tengo mi cuando una respuesta es subida, que básicamente es la opción que yo tengo. En ella tengo ya el quiz de envíos como tal. Y uno de los cambios que ha venido a hacerse dentro del Forms, no sé desde cuándo, hace mucho que no hice un flujo de Forms, pero me doy cuenta que ya no es lo mismo. Es que ahora, si yo quisiera, por ejemplo, tomar la respuesta de la forma, Microsoft Forms, esto me va a decir que necesito tomar el Get Response Details, aquí está. Y yo tendría que tomar el Form ID que yo tengo, en este caso, que se llama, ¿cómo se va? Se llama Quiz de Envío, vamos a poner aquí Quiz de Envío. Y el Response ID, como tal, ya aparece aquí, ¿no? List of Response Notifications, Response ID. Si se dan cuenta, esto es una lista como tal. Y lo que va a hacer es, me va a mandar un Apply to Each a la lista, o de la lista como tal. Y de cada valor de esta lista de respuestas, me va a traer esta ID, identificador de la respuesta. Es algo peculiar, no lo habían visto, yo no lo había notado como tal, que esto había cambiado. Pero bueno, antes nada más le ponías el ID y listo. Esto te manda una lista de respuestas como tal, si se dan cuenta. Y ahora lo que yo tendría que hacer para poder continuar haciendo mi flujo sería entonces poder ver cómo sale el cuerpo de esta parte de aquí, ¿no? De la respuesta ID, ¿vale? Vamos a probar rápidamente, ¿no? Cómo sale el flujo. Voy a subir manualmente una información y voy a contestar en este momento el quiz para poder ver qué es lo que sucede. ¿Qué es lo que quiero enviar? ¿Quiero mandar un hola? La verdad es que no me importa, tampoco eso me importa. Lo que me importa es justo este subir archivo como tal. Voy a subir, por ejemplo, vamos a poner mi comprobante de pago, por ejemplo, de mayo. Aquí está. Y este PDF se va a enviar en este momento a Power Automate para poder generar yo el flujo. En este momento el flujo está corriendo y voy a obtener las respuestas. Supongo que va a correr uno de uno. No creo que corra más, de hecho. Y los detalles de la respuesta son estos. Si se dan cuenta, el problema principal de esto empieza aquí. Ya que insertar lo que quieres enviar, que es el archivo, no sale con un formato legible. Pareciera que sale como una lista, pero la realidad es que no es una lista, es una lista de objetos. Pero la realidad es que no, esto es un texto como tal, que sí tiene el nombre y tiene el link, ¿no? De hecho el link está codificado porque no puede tener espacios, si se dan cuenta, ¿no? Hay que descodificarlo también, y tiene todo como medio un desastre hecho, ¿vale? Entonces, como no hay una forma rápida, digamos de alguna manera, de partir toda esta información para depositarla en mi SharePoint, yo voy a hacer uso de algo que estábamos viendo en el video pasado, que son las expresiones regulares. Si no lo viste, te lo dejo ahorita que aparezca ahí en las tarjetitas esas bonitas, que salen siempre. Y vamos a editar entonces este flujo para poder extraer esa información que se encuentra dentro de la respuesta, ¿ok? Vamos entonces a extraer con un run script, ¿no? Vamos a poner en Excel run script, que básicamente lo que va a hacer es me va a dejar correr un script que yo ya creé previamente, que es un script que sirve para utilizar expresiones regulares. Yo voy a seleccionar mi archivo, mi carpeta, en este caso de OneDrive, el archivo que yo tengo guardado en esta sección, pues es básicamente un archivo de los míos, ¿no? Ejemplos en los que yo he hecho como tal, y aquí está el regex.
Y el script que voy a utilizar es este script regex, que como te decía, pues básicamente ya lo hicimos en el video pasado. Ahorita si quieres ver el video pasado lo puedes ver ahorita. Pero básicamente este script de regex, de expresión regular, me va a permitir a mí pasar un string, buscar string. Me va a permitir a mí pasar un patrón de búsqueda y me va a permitir a mí pasar una bandera, ¿vale? Hablamos un poquito el video pasado de todo esto, pero básicamente para saber cómo tenemos nosotros que interactuar con esta parte de la aplicación, yo lo que voy a hacer es voy a abrir una página web muy bonita que se llama regex.regexr.com, que en esta yo puedo probar toda la expresión de expresión regular que yo voy a utilizar dentro de Power Automate. Si se dan cuenta, esta expresión regular lo que hace es quitar este corchete cuadrado que no me interesa y este corchete cuadrado y sus comas finales que son datos que no me interesa, y está partiendo parte por parte mi texto para poder tener yo ahora sí los objetos JSON que corresponden a el valor enviado, ¿vale? Con este regex así como está lo voy a copiar y lo voy a pegar literalmente en Power Automate. Les voy a dejar el search string en la descripción, este string de búsqueda, bueno, más bien el patrón de búsqueda, se lo voy a dejar en la descripción para que ustedes puedan verlo y tenerlo y utilizarlo y aprovecharse de él. Y lo que voy a buscar en el search string va a ser desde mis respuestas, él escribe lo que quieres enviar, que básicamente, no, perdóname, a esta que se llama inserta lo que quieres enviar, que es esta de aquí, y voy a poner una bandera de GI o de G solamente para traer el resultado, básicamente un match exacto, ¿vale? Con todo esto hecho, yo ya sería capaz de poder visualizar esta información dentro de un objeto JSON, pero todavía me faltaría, ¿no?, como tal, poder ver el texto en JSON. Para lo cual, yo voy a insertar una nueva acción aquí arriba, no adentro del Apply to Each, porque voy a construir una variable y las variables no se pueden construir dentro del Apply to Each. Voy a inicializar una variable que se llame, no sé, archivo. Y esta variable del tipo objeto va a inicializarse vacía para después poder pasarle abajo del script o con el resultado del script una acción otra vez de variable que me permita a mí poner el valor set variable de mi variable archivo y lo voy a poner con la siguiente expresión para poder convertir todo lo que yo ya hice a un archivo, bueno, a un JSON, ¿vale? En las expresiones lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a utilizar first primero, porque esto que salió puede que sea un resultado de lista, si te das cuenta, results es una lista, entonces voy a pasar el primer valor que salió de esta lista, así como está, listo, me parece muy bien, results. Y esto lo voy a poner en formato JSON para que se convierta en un objeto. Eso lo voy a lograr en primera instancia concatenando con la función concat. Y voy a utilizar entre comillas simples, coma, todo esto. Y luego, coma, comillas simples, la siguiente información. En las primeras comillas simples voy a abrir una expresión de corchete para decir que es un JSON. Voy a expresar una sección que se llame values. Aquí está. Dos puntos y voy a sacar un corchete cuadrado para pasar en forma de lista de objetos toda esta sección que se encuentra en este lado de acá. Después, cuando termine de hacer esto, voy a cerrar mis llaves cuadradas y voy a cerrar mi cuerpo de objeto JSON así como está y voy a cerrar paréntesis para terminar el concat. Y lo único que le faltaría a esto sería, ya que es un texto con formato JSON, convertirlo con la función JSON a formato JSON de objeto. Parece una función larga, pero créeme, es mucho más fácil hacer esto que partir el cuerpo de lo que viene como link y todo eso. Digo, si quieres intentarlo, inténtalo. Es bastante, bastante molesto estar partiendo esa parte. Y con una expresión como esta, yo podría convertir todo mi objeto de salida desde la forma a formato JSON. Y ahora sí, empezar a utilizar dentro de esta propiedad JSON los valores que se encuentran dentro o depositados en la lista. Vamos a seleccionar aquí built-in o preconstruidos y voy a declarar un apply to each para pasar los valores de mi objeto. Si te das cuenta, en ese momento no va a salir la variable objeto. Afortunadamente yo puedo hacer que esta variable aparezca, exista o no en los valores, utilizando la expresión variables. Voy a llamar a la variable, donde es nombre, archivo. Vamos a llamar aquí variable archivo.
archivo, así como está. Y después voy a llamar a sus values, porque estos values son una lista de valores. Recuerda tú que para hacer un apply to each requiero una lista de valores. Y este JSON ya me está dando como objeto JSON los valores del cuerpo que está saliendo dentro de la aplicación. Esto que estoy haciendo aquí es básicamente lo mismo que hace un get list items, ¿no? De Power Out, de SharePoint, o un get rows de Excel, ¿no? Estoy construyendo mi propio cuerpo, mi propio body de variables. Y después de eso, ahora sí, una vez que yo pase valor por valor dentro de este objeto, yo podría declarar, en este caso, SharePoint. Y podría crear un ítem. Vamos a poner create item. Aquí está. Y en este create item, lo único que voy a hacer es buscar mi lista de site. Mi forma de acá, que se llama lista. Lista, me parece que se llama lista de archivos subidos. Ay, lista de archivos subidos. Lista de archivos subidos. Y la lista de archivos subidos me va a pedir ciertos valores, como el title, el link, el type, el size, el drive y el drive ID, ¿vale? Este title lo voy a poner como si fuera el nombre del archivo. Si yo revisara mi expresión, me voy a dar cuenta que esto viene nombrado como name. Por lo tanto, si yo me quiero referir al nombre de mi archivo, tendría que hacerlo de la siguiente manera. Dentro de una expresión, voy a llamar item. Voy a llamar al nombre apply to each 2, así como está, porque así es el nombre de mi apply. Si se llama de otra manera, le pongo otro nombre que no es apply to each 2. Y después de esto, voy a llamar a corchetes cuadrados con un signo de interrogación y voy a poner la variable name en este lado de acá. Con esto, yo sería capaz de acceder a el valor name de la lista de objetos que salió del getResponseDetails, y podría hacer esto básicamente para todos los tipos. Por ejemplo, type. Ay, perdón. Aquí vamos a borrar. Por ejemplo, aquí yo podría poner type en lugar de utilizar el nombre como tal, ¿no? Podría usar la expresión y solamente cambiar a type, por ejemplo. Que podría cambiar aquí a size solamente. Size. Y podría cambiar aquí a drive ID, utilizando la misma expresión, pero poniendo drive ID, si es que viene así escrito. Digo, siempre es bueno tener a la vista tus valores, ¿no? Si te das cuenta, este va a ser el size, este es el type, este es el drive ID, que viene, ¿dónde viene? Aquí, drive ID con la I mayúscula. Y lo último que me faltaría sacar a mí, entonces, sería el link, pero ese link, como viene codificado, vamos a descodificarlo antes de poder jugar. Voy a pegar aquí apply to each, no sé qué, bla 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 bla, no. Y voy a poner mi link como nombre, pero para decodificar ese link de manera correcta voy a utilizar una expresión que se le llama decode uri component. Parece que se escribe así. Vamos a revisar nada más si se escribe así. Decode uri component, está bien escrito, perfecto. Y esta acción me va a permitir a mí cambiar los valores que se pasaron como texto a el formato de link desde el cuerpo de la respuesta del formulario, ¿vale? Si te das cuenta, algo muy interesante que acabo de hacer es, acabo de construir mi propia salida body desde un script para utilizarla con los valores que me dan la respuesta y poder yo entonces generar un flujo que me permita recopilar los datos de la respuesta que me acaba de dar el usuario. Vamos a probar y vamos a ver qué tal funciona. Si quieres en este momento, suscríbete y dale like, es un buen momento en lo que esto carga. Y el flujo corrió exitosamente. En este caso, si te das cuenta, yo ya tengo las respuestas, como te he dicho, con un formato muy, muy raro, ¿no? Porque esto no es una lista, esto es un texto duro como tal. Yo acabo de separarlo a una forma mucho más fácil de leer, utilizando mi cuerpo de regex. Aquí está, muy bonito, muy padre. Y después voy a pasar esto a una variable con la función JSON que hicimos para que se convierta en el cuerpo JSON de un objeto, que es como si fueran los values que tú usas regularmente en las acciones. Y después, usando esos mismos values, acabo de crear una carga, si te das cuenta, literal, a la parte de SharePoint, utilizando, el type está vacío, los archivos o los indicadores que yo tenía dentro de mi cuerpo, ¿vale? Aquí está cargada ya a mi lista de SharePoint esta sección,
y esto funciona de maravilla. Básicamente esto funciona para cualquier respuesta de archivos que te den, lo cual es bastante interesante. Y este patrón que te dejo en la descripción va a ser la clave exacta de todo lo que acabamos de hacer. También en la descripción vas a encontrar el video justamente del regex, por si quieres tú analizar cómo hice ese regex. Es bastante fácil, es pan comido como tal. Y creo que te va a ayudar mucho a ti a poder interpretar de mejor manera los datos que vienen no solo a las respuestas de forms, es una forma, pero también de respuestas que vienen de otros lados. Eso es todo por mi parte, les agradezco mucho que hayan visto el video. Si te gustó, dale una compartida al video, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y síguenos en el blog para que puedas ver más consejos, más tips y muchas más entradas. Actualizamos 2 veces por semana y siempre estamos atentos en el chat. Muchas gracias y cualquier duda estamos en contacto. Nos vemos.